Han pasado ya 2 años y no me puedo creer lo que ha cambiado mi vida. Desde hace un tiempo me gusta perderme en la montaña. Hoy es 21 de junio, el día más largo del año. Los recuerdos me llevan a los días anteriores a otro solsticio, de invierno, en el que cambió mi vida gracias a Diana. Este era mi amigo Dani. Y ahí estoy yo, el conflictivo Armando. Nos gustaba comernos el mundo, y sobre todo al pobre Andrés. Es muy duro sentirse humillado constantemente. Ni siquiera en las clases dejábamos en paz a nadie. ¿Qué pasa, Diana? Nada. No reconocía ninguna autoridad. De nada habían servido los consejos de los profes, ni las advertencias del director. Ya es la tercera vez que te traen a mi despacho. Esto no puede seguir así. Ya veo que aquí son demasiado blandos. Pero a ti te voy a enseñar yo. O las amenazas y bofetadas de mi padre. Ni siquiera las palabras amables de mi tutora. La última vez que hablamos, me prometiste que ibas a cambiar. No crea que es mal chico. Yo creo que son las malas compañías. ¿Por qué me has hecho esto otra vez, hijo? Y mi madre prefería engañarse. Un día, Diana, ya cansada, nos paró los pies y a mí me afectó. ¿Sabes qué? Si en lugar de maltratarlo, lo tratas con respeto, de seguro que no se vuelve cruel como tú. Y así te sentirás tú mejor. No sé si fueron sus palabras, su valentía o su mirada. Thank you.
Gracias por lo del otro día. ¿Por qué me ayudaste? Por nada, no sé, ¿no? Es que no lo entiendo. No hay nada que entender. Claro que sí. Algo de lo que te dije el otro día te siento mal. ¿Algo? ¿Todo? ¿Porque es la puta verdad? Shh. Si te sirve de algo, me parece que has dado un primer paso. Gracias, de todas formas. Espera. ¿Sí? Siéntate, por favor. Aquella fue nuestra tarde en el parque, la única por ahora. Diana se marchaba a su país al día siguiente y pasó toda la tarde conmigo, comprendiéndome, liberándome y sobre todo, queriéndome. Y ella se fue. Y aquella noche, la más larga del año, tuve un sueño. ¿Qué pasa, Armando? Esto no puede seguir así. ¿Por qué me has hecho esto otra vez, hijo? Tú a callar. A ti te voy a enseñar yo, Promete que vas a cambiar. Es la hora. Dani no entendió que yo ya no era el mismo. Mi amigo Dani terminó en la cárcel. Yo era en realidad su mala compañía y me siento responsable. Recuerdo que Diana, antes de marcharse, me dijo algo que entonces no comprendí. ¿Te ha gustado que yo te comprenda y te ayude? ¿Por qué no haces lo mismo con otros? Pierde el miedo, valórate y serás importante para los demás. ¿Quién sabe si la vida nos vuelve a juntar de nuevo?
En ello estoy. Nada me gustaría más que cumplir sus deseos. Ella está lejos, pero sé que la volveré a ver, porque en poco tiempo se puede ir hasta el otro lado del sol.